Es un gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro de la ganadería en Colombia. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias en toda Latinoamérica y en la página web de YouTube en el canal Freddy Pineda. El día de hoy nos encontramos en la costa atlántica colombiana. Estamos en el departamento de Sucre, en la ciudad de Sincelejo. Don Gustavo Vergara, gerente de esta importante entidad, nos da la bienvenida a nuestro programa. Nos encontramos en las oficinas de la comercializadora de ganados de Sucre, Cogasucre, localizada en el municipio de Sincelejo, Sucre, Colombia, a una temperatura alrededor de los 30 grados centígrados, en donde nos dedicamos a la comercialización de ganados. Principalmente trabajamos con los ganados comerciales a partir de los días miércoles, a partir de las 2 de la tarde, donde comercializamos vacas gordas, toros, igualmente machos y hembras de levante. Y realizamos también subastas los sábados en las subastas especiales donde vendemos genética. Las personas interesadas en traer ejemplares acá solamente tienen que cumplir los requisitos exigidos por el ICA y por las autoridades competentes para el transporte de los animales y traer los animales en las horas de la mañana. Nosotros a partir de las 5:30 de la mañana todos los miércoles estamos recibiendo los ganados con unos promedios de 2.000, 2.200 animales por subasta. Los ganados cuando ingresan a los embarcaderos y a los corrales son numerados, identificados por lote. Igualmente entra en una báscula electrónica donde se pesa y eso pues, igualmente por sistema nos llega a los computadores donde se va a guardar la información. A partir de las 2 de la tarde ya iniciamos entonces la comercialización, simplemente a través de puja. La gente interesada pues llega a nuestras graderías y hace la oferta por los ganados. Normalmente utilizamos desde las 2 de la tarde como hasta las 4, 4:30, vendemos todo lo que tiene que ver con ganado gordo, ganado de sacrificio y muchas veces ganado de ceba. Y a partir de las 4 empezamos ya con los ganados de levante entre machos y hembras, finalizando una subasta alrededor de las 7, 7:30 de la noche. Esto lo hacemos todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. Igualmente el día jueves a partir de las 7 de la mañana se comienza a hacer entrega. La gente llega a las oficinas y le hacemos la entrega de sus ejemplares previa cancelación y los requisitos de facturación que son entregados. Queremos invitar a todos los ganaderos a que nos visiten. Nos encontramos en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, en Colombia, en la costa Caribe. Igualmente las personas que estén interesadas en ver cómo es nuestro proceso lo pueden visitar en nuestra página www.cogasucre.com.co. Ahí podemos obtener toda la información y comunicarse a través de nuestra página pues, las inquietudes que quieran, lo que quieran saber, lo que quieran conocer más sobre la actividad. Con muchísimo gusto, nosotros estamos prestos para servir. Nuestro lema es servicio. Y fuera de servicio queremos que también el negocio lo haga la persona que trae los ganados y que venga a comprar. Es la invitación, queremos a que vengan, nos vean, nos visiten, nos comprueben y se den cuenta de la transparencia y la agilidad con que se realizan estos eventos. Iniciando este recorrido por el departamento de Sucre, estamos en la Hacienda La Fortuna. Don Adolfo González nos va a hablar del trabajo que vienen realizando con la raza Gir en el control lechero. Muy buenos días. Primero que todo, darle las gracias a Empresarios del Campo por visitar el municipio de Santiago de Tolú. Estamos en Finca La Fortuna, explotación lechera a base de ganado de la raza Gir. Finca La Fortuna, perteneciente a la empresa ganadera Granja Santiago, con una tradición lechera de más de 50 años. En la Finca La Fortuna, básicamente tenemos ganado de la raza Gir, un Gir hecho por absorción durante 20 años. Toda la vacada Gir de la Hacienda La Fortuna es una vacada que se ordeña de 270 a 300 días, con controles lecheros de ASOCEBU. Ya hay lactancias, hay vacas con dos lactancias controladas, vacas que oscilan entre 1.800 y 3.000 litros. Básicamente, un solo ordeño. Hay unas vacas muy productoras
que hay que hacerles un segundo ordeño en la tarde, pero en su gran mayoría es un solo ordeño a pastoreo. Los controles lecheros a Socebú los estamos realizando desde hace aproximadamente 3 años, cada 40 días. Tenemos que prepararnos para la visita de un técnico. Nosotros empezamos con 10 vaquitas y ahí hemos ido aumentando el número de vacas controladas por Asocebú. En estos momentos tenemos uno de los ordeños más estables de Colombia, con la voluntad y el empedrado, con promedios de 8 litros. Asocímete al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Raza Normando. Asocímete al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Raza Normando. Esta finca fue certificada en el año 2013 por el ICA en buenas prácticas ganaderas, libre de Bruselas, en una finca libre de tuberculosis. Hay que decir la verdad, en producción, si queremos comparar unas vacas F1, estoy hablando del trópico nuestro, el trópico árido, el trópico agreste, el trópico donde en este mes de agosto han caído 500 milímetros solamente en el municipio de Tolú. Comparativamente las F1 Holstein por Giro, Holstein por Brahman, son más productoras que las Gir puras o que las Gir por absorción 15-16 avos. Pero cuando comenzamos a comparar y a meter unas cifras estadísticas como la eficiencia reproductiva, como los intervalos entre partos, como los pesos al destete, pues ahí es donde encontramos el equilibrio en nuestro medio entre una raza cebuina lechera como la Gir y la F1. Entonces nosotros tomamos esa decisión, nosotros seguimos en la Granja Santiago, seguimos con las vacas tradicionales, pero aquí en la Finca La Fortuna seguimos con el guir lechero y nos atrevemos a recomendarlo por su rusticidad, por su mansedumbre. La alimentación de las vacas lecheras guir es básicamente pastoreo, pero cuando entra enero y hasta que comienza la lluvia y mejoran los pastos, pues nosotros suplementamos las vacas básicamente para mejorarles, o por lo menos para que no pierdan condición corporal y la eficiencia reproductiva no se pierda. Igualmente se mantenga la producción de leche. Igualmente las crías ganen buenos pesos. Entonces nosotros hacemos una inversión en nutrición que básicamente consta de silo de maíz. Silo de maíz que nosotros mismos producimos y lo complementamos con unas raciones de torta de palmiste, de semilla de algodón, que son dos productos que se encuentran en la zona, y lo mezclamos con concentrado comercial. Entonces esa mezcla, que básicamente es 40% de concentrado por un 30% de palmiste y un 30% de semilla de algodón, le damos promedio por vaca 1 kilo en el ordeño con el silo de maíz a voluntad. Pero cuando usted hace la palpación y se da cuenta que sus vacas a los 90 y 120 días están preñadas, es donde usted seguramente ve el retorno de esa inversión que hace en la nutrición de sus animales. Igualmente, cuando pesa las crías al destete y logramos peso al destete de 190, de 200 kilos, ordeñando las vacas que ir hasta los 300 días. Entonces hay que invertir en nutrición. La genética puede estar, pero si la genética no se le da comida, el animal no responde. El doctor Jaime Naden es de la Hacienda Andalucía,
que son criadores de la raza Brahman Blanco y también están utilizando esta misma raza para sacar cruces. Muy buenos días. La finca está ubicada en el municipio de Toluviejo, corregimiento de Macaján. La temperatura más o menos son 30-35 grados y está sobre el nivel del mar a unos 20 metros. Diego, esta es una ganadería de tradición. Nosotros empezamos en el año 71, entrando a la asociación con un ganado clasificado. Después le recibimos a la ganadería Simba de Blas Cardones las 200 vacas mejores que tenía, de 800, en el año 81. Y salíamos a exposiciones, estuvimos en las ferias nacionales de Pereira, de Valledupar. Siempre ocupábamos puestos y ganábamos competencia. Habíamos salido de competencia, ahora estamos entrando de nuevo. Entramos con el doble propósito, con los F1 en la feria, y ahora estamos ya entrando con el CU Daman de nuevo a las pistas. Por nuestra labor en la ganadería CUista, la Asociación CU nos engalonó y premió con la medalla mérito CUista 2003. La finca la tengo en cría de ganado Brahman puro y sus cruces. Aquí manejamos más o menos unas 100 vacas en producción. Nos quedamos con un 10% en hembras de producción de reemplazo. Escogemos casi siempre por ganancia de peso, en potrero y por habilidad materna las hembras. Estamos sacando terneros de estete a los 8 meses con 220 kilos los machos y las hembras con 210 kilos. De ahí pasan a su lote de levante hasta cuando cumplan los 24 meses o 22 meses, dependiendo para qué se van a usar, si para se van a quedar para la finca o se van a vender. Las hembras en reemplazo de la vacada que se va desechando, sea por vieja o por mala. Y los machos sí se venden todos, a no ser que sea un animal especial que se queda para tapón aquí en la finca, porque casi todo lo usamos con inseminación artificial. Ahora en este momento estamos haciendo también trasplantes de embriones. Tenemos unas vacas donadoras de las cuales compramos las receptoras y se están haciendo unos embriones en estos momentos. El manejo de las praderas que tenemos aquí tenemos el sistema Boazán. Tenemos los potreros todos divididos en media hectárea y los animales duran uno o dos días dependiendo del grupo de animal. La alimentación, todos los animales son de potrero. Aquí no se sobrealimentan los animales. Únicamente cuando vamos a sacar algunos animales de pronto a exposiciones, entonces sí los sobrealimentamos. Únicamente a los animales de exposición, pero concentrados para los animales de potrero, nada. Los reproductores y todo lo que vendemos en las novillas son de potrero. Comida de pasto únicamente. Invitamos a todos los televidentes a que nos acompañen aquí en la finca. Son bienvenidos cuando gusten. Y ofrecemos genética de hace 40, 45 años. No es improvisada, más que todo la CU pura, otras ganaderías para que produzcan terneros, sean comerciales o a otras ganaderías puras también. Todo ganado es por inseminación artificial. Asocínate al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad. La opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Aso Normando. Asocínate al Simbra, un futuro productivo con doble propósito. Raza Normando, la mejor genética francesa.
rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. Joven Herrera pertenece a la Hacienda San Pablo, una empresa dedicada a la producción de Brahman Rojo y también para el doble propósito. Buen día, mi nombre es Joven Herrera Díaz, estamos ubicados aquí en la Hacienda San Pablo, ubicada en el municipio de Corozal, Sucre, detrás de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Esta es una finca pues dedicada a la explotación ganadera. Nuestros principales frentes de trabajo es la ganadería en Brahman Rojo. También manejamos el ganado doble propósito, que lo hemos ido trabajando a través del tiempo, aplicando tecnología, aplicando inseminación continua y constante en cada uno de nuestros vientres. La Hacienda San Pablo es una hacienda certificada en buenas prácticas ganaderas. Somos libres de brucelosis, somos libres de tuberculosis. Y es como podemos hoy por hoy manejar grandes producciones de leche en un hato que cada día se vuelve más productivo y con una genética mejorada continuamente a través de embriones, a través de un sistema de inseminación artificial que es continuo y constante en cada una de nuestras vacadas y novillas. Actualmente manejamos un sistema de ordeño mecánico. Cada vaca entra con su ternero a esta sala de ordeño. Asimismo, pues estas vacas se van ordeñando en cada cubículo. Son vacas que tienen grandes producciones. Es así como podemos obtener promedios de producción de leche en unos 8.5 en lactancia por vaca, y esto nos permite pues que cada día podamos ir mejorando. En la sala de ordeño, cada vaca observamos que son vacas muy productoras de leche. Tenemos vacas en producciones de leche con picos de 30 a 32 litros de leche. Son nuestras vacas élites. Este sistema de ordeño mecánico se hace todos los días a través de los diferentes pezoneras que se le insertan a las vacas, y asimismo van de una forma directa al tanque de enfriamiento. Y de ahí pues viene la empresa láctea que recoge la leche, la recoge día por medio. Esta hacienda es cooperada de Colanta. La Hacienda San Pablo hoy por hoy pues es una hacienda en donde nosotros estamos vendiendo embriones, estamos vendiendo semen ya de algunos toros que están aquí en la finca en producción. Nuestro cruce para las vacadas de ordeño, siempre estamos trabajando pardo suizo con gir. Tenemos algunas vacas Holstein cruzadas por Brahman, que son las F1, otras vacas cruzadas de Holstein por gir. También obtenemos cruces de toros girolando con vacas media sangre y vacas. También hacemos los cruces de pardo con toros gir, y así vamos cada día mejorando la genética para obtener los cruces adecuados para nuestro trópico, porque no podemos ser ajenos que vivimos en un trópico en donde las temperaturas alcanzan a veces hasta los 40 grados, lo cual pues tenemos que tener animales muy bien adaptados en nuestra zona, a nuestro medio, para que puedan ser buenos animales productores de leche como son los que estamos viendo aquí en nuestra Hacienda San Pablo. Invitamos a todos pues a que visiten nuestra finca, a que vengan acá para que conozcan toda la tecnología que hemos implementado aquí en la Hacienda San Pablo para obtener cada día mejores producciones de leche, mejor genética, y brindarle a cada una de las personas que visitan aquí, a la sociedad entera de nuestra región, de nuestro departamento y de toda Colombia, que puedan venir a nuestra hacienda y poder adquirir también nuestros ejemplares, nuestras novillas, nuestros embriones, nuestros toretes, nuestros toros ya adaptados a nuestro trópico.
Pedro González pertenece al criadero La Divina, una empresa joven en la producción de caballos de paso fino colombiano y trocha y galope. Buenos días, nos encontramos en Chinú, Córdoba, en el criadero La Divina, un criadero que se encuentra a 20 minutos de Sincelejo, un criadero prácticamente nuevo, tenemos 2 años en funcionamiento. La historia de este criadero empezó aproximadamente hace 5 o 6 años. El primero en meterse en esto fue mi papá. Empezó con unas cuantas yeguas de cría y un caballo capón. Le gustaban siempre mucho las cabalgatas al viejo y se metió más que todo por ese lado. De 3 años más o menos para acá me empezó a gustar a mí los animales, empecé a acompañarlo a él, a montar en las cabalgatas. Y hace aproximadamente 2 años montamos todo este criadero, construimos aquí. Y a raíz de la mudanza para acá y todo, fue cuando decidimos cambiarle el nombre. Anteriormente se llamaba Criadero Venecia, que era la finca que mi papá tiene en otra parte y los animales pastaban ahí y salían con ese apellido, digamos. Ya 2 años para acá que nos vinimos acá, se pasó a llamar el Criadero La Divina. Una historia, pues, triste por un lado y algo bonito por el otro. Ese nombre, después de mucho tiempo yo estaba buscando nombre al criadero y busqué nombre y nada, que le encontramos. De pronto un día tuve un sueño. En ese sueño, una persona muy querida y muy allegada a la familia, a todos los miembros de nuestra familia que desgraciadamente murió, en ese sueño me reveló el nombre del criadero y de ahí parte el nombre de este criadero La Divina. Nos dedicamos a la cría de caballos, al levante y a poner caballos en ferias. En el criadero La Divina, fundamentalmente nos dedicamos a la crianza de los andares compuestos y de los laterales como es el paso fino. En los andares compuestos tenemos la trocha y el galope, el trote y galope y también la trocha pura. Contamos con líneas de jubiloso, líneas de monarca, líneas pregones de pajuana y en fino son menos los animales con líneas que son bribón, tormento de la Virginia, dulce sueño. Estamos trabajando la inseminación, estamos trabajando el lavado de embriones. Ya después que la cría nace, hay algunas yeguas que naturalmente paran en las pesebreras, otras paran en los potreros. Después de los 6 meses se destetan, se traen a los potreros donde se pueden desarrollar mucho mejor. Se les da suplemento, muchas veces se les trae concentrado de potro para que tengan un mejor levante y un mejor desarrollo en cuanto a su estado. Ya después de los 20, 22 meses se meten a pesebreras más o menos 3, 4 meses. Y al momento de los 27, 28 meses que ya estén bien conformados, que ya tengan buena estatura, su conformación de masa muscular sea la adecuada, ya se procede con los muchachos que tengo aquí trabajando, donde empiezan su trabajo de acondicionamiento físico, ya se empiezan a montar, se les pone la silla, como dice uno, y a ver qué sale el caballo ya en su andar respectivo. Los animales se empiezan a montar a los 28, 30 meses más o menos, empieza su proceso de adiestramiento. Ya más o menos cuando tienen 5 o 6 meses de arrendamiento, pues uno ya más o menos sabe para dónde quiere ir el caballo. Y a partir de los 36 meses se están sacando ya a feria los que cumplan las cualidades necesarias para este tipo de eventos. Hemos participado la gran mayoría de ferias de la costa. El criadero es muy nuevo, solamente lleva 2 años sacando animales a exposiciones. Hemos hecho campeonatos en las ciudades de Valledupar, del Difícil, Fundación, en Montería, Sahagún, en Sincelejo también nos ha ido bien. Y como te digo, empezando solamente, pero empezando creo que de una muy buena forma. Los invito a que pasen por acá por el Criadero La Divina, que queda ubicado nuevamente, les digo, en Chinú, Córdoba. Vengan a conocer nuestras instalaciones, a ver qué trabajo se le está haciendo a los animales. Están cordialmente invitados. El punto de encuentro de la ganadería en Colombia se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una invitación para todos ustedes, amigos ganaderos de Colombia. Desen una vuelta por Sincelejo del próximo 28 de agosto al 1 de septiembre del 2014, donde encontrarán la feria agropecuaria más importante de esta región. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.